Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en la primera jornada sobre alfa-monidosis en México. Como ustedes, y gracias a Cebras México, en el cual estoy muy orgullosa de pertenecer. Y vamos a hablar ahora, el día de hoy, sobre la importancia del de asesoramiento genético en esta enfermedad ultra rara. Bueno, que ya les, que les voy a decir de alfamanidosis, ya los a, anteriores expertos han hecho una muy buena explicación de qué tipo de enfermedad es, cómo se hereda. Y el día de hoy vamos a hablar más que nada sobre qué hacer una vez que un padre, un, una madre o los, los dos padres se, se enteran que su niño tiene alfamanidosis. Primero, bueno, irán con el médico el genetista que les explica qué hay que hacer. Afortunadamente que como ustedes escucharon ya hay terapia de reemplazo enzimático, pero luego algo viene muy importante, que es la concientización de por qué. O sea, ¿por qué mi niño tiene esta enfermedad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con los genes? Si yo soy sana, si mi esposo es sano, si aparentemente no ha habido antecedentes en la familia, es el primero, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí es la importancia del asesoramiento genético. ¿Qué es el asesoramiento genético? El asesoramiento genético, en 2005, la National Society of Genetic Counselors, que hay en Estados Unidos, definió este término de consejo asesoramiento genético como un procedimiento de ayuda. ¿De ayuda para que Para entender y adaptar los aspectos tanto médicos como psicológicos y familiares en relación a un padecimiento hereditario en este caso sería alfa-manidosis. Su función primaria es ayudar, es informar qué es lo que pasó y es ayudar a los pacientes a entender, uno, que es una enfermedad genética que afortunadamente hoy ya tiene terapia, la importancia de su diagnóstico temprano y oportuno, pero también que ellos sepan que son portadores y que tienen un riesgo de recurrencia para el siguiente embarazo. ¿Y eso para qué? Porque, bueno, pues desde ahora ya podrían hacerse o el diagnóstico prenatal o si ya tienen un niño, el niño examinarlo desde el nacimiento y recibir una terapia oportuna al nacer. Entonces, primero hay que ver, entenderle que es una herencia autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que tanto el papá o la mamá son portadores recesivos de este gen, que quiere decir que ellos no manifiestan la enfermedad por lo tanto, no estaban enterados que tenía nada. Al casarse, el riesgo de recurrencia, como aquí les enseño, es si el papá, si hereda el gen bueno del papá y el, y el sano de la mamá, van a tener un niño sano. O sea, el, la, el 25% de sus hijos tienen la probabilidad de ser sanos. Si heredan el gen de, el gen que tiene, que tiene el padre sano y eh, digo que tiene el padre enfermo, pero el sano de la mamá, pues va a ser un niño portador normal como sus papás. También si hereda el gen afectado del papá, pero el sano de la mamá, va a ser un niño portador sano. Y solo cuando se unen los dos genes que, tienen, que son recesivos o que están afectados para la enfermedad, el niño tendrá la enfermedad, o en este caso la alfa marido. Entonces hay que ver el riesgo de recurrencia, que afortunadamente hoy ya existe el diagnóstico prenatal o la detección oportuna al nacimiento, hacer una prueba. Mediante esa prueba sab sabrán si el niño está afectado o no y que tiene el 25% de riesgo de tener un niño afectado o un 75% de tenerlo normal. Pero eh, debemos tener en cuenta que tenemos varios objetivos. Uno, que los papás entiendan que se trata de una enfermedad ultra rara, que ellos son portadores, que tienen el riesgo de volver a tener otro hijo afectado, pero que a diferencia de este de su primer niño que tuvieron que pasar, como ustedes escucharon ya toda una noticia diagnóstica. En este caso, ya no, porque ya están ellos ya están conscientes y desde que nace el niño se le puede hacer la prueba y se puede detectar si quiere o no. Y también tranquilizarlos, porque pues, pues ya sabemos que hay terapia, ya sabemos que se puede hacer, ya sabemos que entre más pronto empiece, ellos tendrán menos riesgo. Y sobre todo el, el ver que no es que ellos tengan responsabilidad. Es un gen recesivo, todos tenemos genes recesivos y a ellos les tocó para esta enfermedad. Y pero también tienen un 75% de tener hijos libres de la enfermedad. Aunque el 50% de ellos serán recesivos, pues ya ustedes les explicarán cuando los niños crezcan que ellos son portadores, portadores sanos de este gen, pero que ellos a su vez cuando se case, casen tienen que ver con quién se casan y si se casan con alguien que tiene otro gen recesivo para la misma enfermedad, tienen un riesgo de recurrencia del 25%. O sea, el asesoramiento genético es para el paciente, es cuando se trata de niños para los padres del paciente y más adelante será para los, 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 mismos, los mismos pacientes que siendo niños crecen y se van a casar. O sea, es un proceso de entender y hay que ir de la mano, ¿no? Entonces, se pretenden varios objetivos, entender los aspectos médicos, incluye el diagnóstico, entender cuál va a ser la evolución natural del paciente. Y luego el manejo, si es posible, que en este caso afortunadamente ya hay terapia. También entender la forma en que la herencia contribuye a la enfermedad y el riesgo de recurrencia o ocurrencia para ellos mismos y para otros miembros de la, la familia. ¿Para qué sirve todo esto del asesoramiento genético? Pues sirve al entender los padres de qué se trata, tomarán decisiones que mejor convengan según la enfermedad y el riesgo de recurrencia proporcionado y remitir así los servicios y a grupos de apoyo. Y muy importante decir también en el asesoramiento genético, no solo se dan aspectos genéticos y familiares, sino también aspectos psicológicos, sociales. Entonces, eh, debe de estar integrado. Es el médico genetista el que lo da, pero también los padres, no olvidan que van a necesitar muchas veces apoyo psicológico para entender esta enfermedad. Y muy importante el papel que, por ejemplo, como el caso de Cebras México, que es el de estar en una comunidad una comunidad donde hay varios pacientes que ya saben lo que es la enfermedad, que ya saben lo que es el tratamiento, cómo les ha ido, y el sentir que no están solos, un sentido de pertenencia. Bueno, pues agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron ahora de platicar con ustedes sobre la importancia del asesoramiento genético. Agradezco mucho siempre a la licenciada Jacqueline Tobar, que está pendiente de todas de la difusión, conocimiento, propagación de estas enfermedades y bueno, me siento muy honrada de estar hoy el día de hoy con ustedes. Muchas gracias.